your breath fills your heartbeat. Tenemos un tema que amerita, por lo vivido en esta semana, en este fin de semana de abril. Cuéntanos un poquito, Mario. Sí, bueno, te comentaba el sábado cuando conversamos en privada que podía, bueno, en estos días yo generalmente en Pascua me gusta, como mucha gente, por ahí ver alguna película sobre estos últimos días de Jesús, o alguna gente prefiere leer un libro. En este caso se me ocurrió compartir un poquito de Caballo de Troya, ¿no? Aquella obra de Juan José Benítez, donde relata esos últimos días de Jesús de Nazaret, ¿no? Sobre todo apuntando al mensaje, ¿no? Y a la idea de Jesús como personaje que vino a dejar un mensaje, ¿no? No tanto yendo a las cuestiones históricas, ¿no? De si fue crucificado, si no fue crucificado, si en lugar de si tenía hermanos o no tenía hermanos, ¿no? Ese tipo de cosas, dejarlo a un lado y apuntar directamente al mensaje, ¿no? Que quizás es lo más importante. Una de las tareas que vino realizando Juanjo y por la cual trasciende su tarea Juan José Benítez es el tema de Caballo de Troya, ¿no? Y controvertido desde todos los lugares, inclusive, y si no estoy mal, desde las mismas fuentes por las cuales se inspiró para traernos un tema tan interesante como es este, ¿no? La vida de Jesús. Por supuesto, sí, no, hay gente que no comparte, otra gente considera que es un plagio de otro libro, como es el libro de Durantia, pero bueno, hay muchas cosas que por ahí hay gente que no ha andado demasiado en el trabajo que ha hecho J.J. Benítez, ¿no? Por empezar, el libro de Durantia son 700 páginas las que se dedica Jesús, y Juan José Benítez escribió 9 tomos y hasta un décimo, que donde termina de contar toda esta historia que, bueno, según él asegura, es real, ¿no? Para quien no sabe un poquito, como introducción, porque hoy la idea es más escuchar a estas palabras que por ahí lo que puedo aportar yo. Para quien no conozca, Juan José Benítez en el año 80 estaba presentando un libro que se llama El Enviado, sobre Jesús de Nazaret, en México, en un programa que conducía Jacobo Zabludowski. Y bueno, al terminar ese programa, cuando llega a su hotel, recibe una llamada de un ex militar de Estados Unidos que le da una, no de un momento para otro, pero le proporciona la información capital, que es la que en la cual él se basa todos sus libros, ¿no? Este mayor, que se llama Jasón en el libro, es un mayor que le asegura, o por lo menos en sus escritos, asegura de que Estados Unidos había realizado un viaje en el tiempo para incorporar a 2 astronautas en esos últimos días de Jesús de Nazaret, desde que ingresa a Jerusalén hasta la crucifixión y posterior resurrección. Entonces, bueno, es como una crónica donde va relatando Juanjo. Él dice que él no tiene tanta imaginación y que él, si bien no puede asegurar que el viaje en el tiempo existió, él considera que por lo que él pudo contrastar, la información es real, porque los textos que le ha dejado este militar, según lo que cuenta Juanjo, nos da lugares precisos, caminos precisos, cosas que no están en la Biblia, que él las pudo cotejar cuando ha viajado en la actualidad a esa zona, ¿no? Y ha podido cotejar que realmente por otros escritos y por su propia investigación en lugar, de que esas cosas existen, esos lugares tal cual estaban en el diario del mayor, existen, ¿no? Bueno, pero en resumidas cuentas, lo que nos cuenta Juanjo es que con esa tecnología de viaje en el tiempo se habían proyectado 3 viajes: uno a la época de la Guerra de Secesión, otra al primer viaje de Colón, o sea, el viaje al descubrimiento de América, y otro a los últimos días de Jesús. Que Jasón, que es este ex militar, le toca ese viaje porque él era un escéptico respecto a la vida de Jesús. Entonces, bueno, necesitaban una persona así, y bueno, se tiene que preparar para el viaje. El viaje llega al año 30 de nuestra era,
de alguna manera, si bien no es un viaje espacial, pero sí es como una especie de viaje en una nave que le llaman la cuna, según lo que cuenta Juanjo, y bueno, desembarcan en el Monte de los Olivos, y lo primero que hace Jasón, que es este militar, es ir a la casa de Lázaro. Eso queda en Betania, a unos 3 kilómetros de Jerusalén, y allí, bueno, él se empapa de todo cómo fue la resurrección que Jesús realiza sobre Lázaro, conoce a las hermanas de Lázaro, y llega Jesús al otro día o a las pocas horas que él está ahí en la casa de Lázaro, ya llega Jesús, lo conoce a Jesús y lo describe muy bien, y en una oportunidad que tenía que Jesús iba a cenar con un vecino de Lázaro que vivía ahí en Betania, que se llama Simón, en una de esos días que estaba compartiendo con Jesús, Jesús está jugando con los niños. Es algo que siempre Juanjo lo remarca en todos los libros, que era muy de jugar con los niños, de ser un infante por momentos y ser un hombre Dios por otro, ¿no? Tenía esa grandeza, esa característica. Y bueno, en ese ámbito se produce la primera conversación entre este astronauta y Jesús de Nazaret, y ese es el primer audio que elegí hoy, que dura 7 minutos, como para eso, como por una introducción. Luz, podríamos hablar muchísimo de Caballo de Troya, pero una introducción como para el contexto de cómo se produce esta primera charla de este astronauta que viaja en el tiempo y conversa con Jesús de Nazaret en esos días previos a su crucifixión, ¿no? Entonces, si quieres, sin más, vamos por ese audio. Vamos. El gigante se hallaba rodeado de una decena de niños jugando. Aquel espectáculo me fascinó de tal forma que, en silencio, casi de puntillas, rodeé la pequeña explanada, sentándome en los primeros peldaños de la escalinata. Y allí permanecí, absorto, disfrutando como los pequeños. Entre la algarabía de los pequeñuelos, destacaba a ratos su risa, limpia y rotunda, como aquella luminosa mañana. En verdad, lo que más me emocionó fue comprobar cómo aquel hombre, hecho y derecho, capaz de desafiar a los sumos sacerdotes o de resucitar a los muertos, saltaba, corría o caía por los suelos, entregado por completo a las exigencias de aquella gente menuda. No sé cuánto tiempo duró aquello. Quizá 1 o 2 horas. Súbitamente me asaltó un presentimiento. O mucho me equivocaba, o aquellos iban a ser los últimos juegos de Jesús de Nazaret. De pronto, cuando más punzante era aquella inexplicable melancolía, el maestro detuvo el juego. Retiró de sus ojos la venda de tela con la que jugaba a la gallinita ciega y acarició a los pequeños, dando por terminada la diversión. Aunque Jesús había tenido múltiples oportunidades de verme allí sentado, fue en ese momento cuando dirigió su mirada hacia mí. Los niños se desperdigaron por el jardín y el maestro avanzó hacia las escalinatas. Traté de ponerme en pie, pero el rabí extendió su mano indicándome que no me moviera. Se sentó a mi lado, con la respiración aún agitada y la frente empapada por el sudor. Jasón, ¿eh? Amigo, ¿qué te sucede? Tú estás aquí para dar testimonio. No debes de fallecer. Entonces, ¿sabes quién soy? ¿Ves allá a mis discípulos? Pasará mucho tiempo hasta que esos y las generaciones venideras comprendan quién soy y por qué fui enviado por mi padre. Tú, a pesar de venir de donde vienes, estás más cerca que ellos de la verdad.
No comprendo, maestro, por qué tus hombres van armados. Muy pocos lo creerían en mi tiempo. Los que están conmigo no me han entendido. Señor, hay tantas cosas de las que desearía hablarte. Bueno, aún tenemos tiempo. Bástele a cada día su afán. Antes me has preguntado qué me ocurría. ¿Cómo has podido darte cuenta? Levanta la piedra y me encontrarás allí. Corta la madera y yo estoy allí. Donde hay soledad, allí estoy yo también. ¿Sabes? Toda mi vida me he sentido solo. Yo soy la luz que está sobre todos. Hay muchos que se detienen junto a la puerta, pero en verdad te digo que solo los solitarios entrarán en la cámara nupcial. Me tranquiliza saber que también los que dudamos tenemos un rincón en tu corazón. El mundo no es digno de aquel que se encuentra a sí mismo. Mil veces me he hecho la misma pregunta. ¿Por qué estamos aquí? El mundo es un puente. Pasad por él, pero no os instaléis en él. Pero no has respondido a mi pregunta. Sí, Jasón. Sí lo he hecho. Este mundo es como la antesala del reino de mi padre. Prepárate en la antesala, a fin de que puedas ser admitido en la sala del banquete. Sé caminante que no se detiene. Pero, señor, conozco a muchos que se han instalado en su sabiduría y que dicen poseer la verdad. Dime una cosa, Jasón. ¿Dónde crece la simiente? En la tierra. En verdad te digo que la verdadera sabiduría solo puede nacer en el corazón que ha llegado a ser como el polvo. El sabio y el anciano, que no duden en preguntar a un niño de 7 días por el lugar de la vida, vivirán. Porque muchos primeros serán últimos y llegarán a ser uno. Tú hablas de la verdad, pero ¿dónde debo buscarla? Si los que os guían os dicen, mirad, el reino está en el cielo, entonces los pájaros del cielo os precederán. Si os dicen que está en el mar, entonces los peces del mar os precederán. Pero yo te digo que el reino de mi Padre está dentro y fuera de vosotros. Cuando os conozcáis, seréis conocidos y sabréis que sois los hijos del Padre viviente. Mas si no os conocéis, estaréis en la pobreza y vosotros seréis la pobreza. ¿Alguna vez has escuchado a tu propio corazón? El secreto para poseer la verdad solo está en mi Padre. Y en verdad te digo que mi Padre siempre ha estado en tu corazón. Solo tienes que mirar hacia adentro. Bienaventurado el que busca, aunque muera creyendo que jamás encontró. Y dichoso aquel que a fuerza de buscar, encuentre. Cuando encuentre, se turbará. Y habiéndose turbado, se maravillará y reinará sobre todo. Señor, yo miro a mi alrededor y me maravillo y entristezco al mismo tiempo. Yo te aseguro, Jasón, que todo aquel que sabe ver lo que tiene delante de sus ojos recibirá la revelación de lo oculto. No hay nada oculto que no será revelado. Ahora, uno escuchando este audio, bueno, yo me remonto a años pasados ya, calculo 90 y cerca del año 2000, 2001, si no estoy mal, Mario, tú me puedes corregir, cuando Jorge pasaba este audio todas las noches, íbamos pasando 10 minutos, 15 minutos, y es fascinante, ¿no? ¿Cómo puede una persona del futuro encontrarse con Jesús? Sí, es así. Fue un poquito más acá, Luz, porque se lo envié yo. Fue 2009 o 2008, ahí no me acuerdo está. Bien. Bueno. Por ahí. Uh-huh. Pero sí, la verdad que es increíble. Cuando, más allá de que, bueno, hay gente que, aunque a Juan José Benítez cada vez que le hacen una entrevista, él dice que la realidad es esta, digamos, ¿no? Que él la
Él cree que ocurrió esto y que confía en que este militar le entregó información real de un viaje real, ¿no? Más allá de eso, que alguna gente lo puede creer o no, le sonará que es un lindo invento. Es muy interesante la visión de un Jesús más próximo, más como uno cree que, porque yo creo que la gente hoy por hoy está un poco desencantada de las instituciones, pero la figura de Jesús creo que, como en el caso mío, pienso que mucha gente es un gran respetado y una persona que genera atracción y mucho de que lo lleva a reflexionar, ¿no? Creo, entonces por eso siempre es interesante poder escuchar esas reflexiones y sobre todo eso que decías vos, una persona de la época nuestra que le esté preguntando, que haya retrocedido en el tiempo y le esté preguntando a Jesús, esas preguntas que todos les podríamos hacer en cualquier momento porque es la que le haríamos si estuviéramos enfrente de él, ¿no? Te voy a dar un dato. Primero, basado en lo que tú acabas de decir, no es para menos tener a Jesús más allá de una institución, porque realmente él trascendió el tiempo, y parte una historia en dos, que bueno, esto estudiándolo en la historia tiene una razón de ser. Pero te doy un dato, hace más o menos 2 meses estuvo... tres personas estuvieron aquí conversando de las tantas personas que pasan por el Centro de Informes OVNI, y eso de que uno se comienza a charlar y a... porque acá es un lugar de retroalimentación, nadie sabe más que nadie. Este buen hombre me comenta que él, y estamos, se me han desaparecido, espero que estén escuchando el programa, pero amerita contar la anécdota. Este señor me habla de una mujer que vive en Buenos Aires, ya muy mayor, estuvo en Estados Unidos, no recuerdo el estado, en el que se encontró con Jasón. Este señor Jasón, en su casa, describía a la señora, tiene toda la casa inundada de la figura de Jesús. Jasón es el astronauta que va a la época de Jesús. Un tema que siempre ha sido controvertido para quienes quieren desacreditar un trabajo como el del señor Juan José Benítez. Y uno, como decimos de Enrique Castillo Rincón, a uno le parece que Juanjo es creíble desde su tarea, desde la forma como él lleva adelante su tarea. Y pocas veces se ha equivocado, por lo menos en lo que nosotros hemos seguido su tarea. Jasón, un hombre muy mayor, entiende él que todavía no ha muerto, vive en Estados Unidos, y este buen señor tiene su casa. Y dice la señora que cuando se sienta a hablar con él, es un hombre, además de que es mayor, es muy emocional hasta las lágrimas por lo vivido en esta experiencia. No da lugar a dudas de que este señor estuvo dentro del proyecto. Y habría que investigar ese aspecto. Lo que nos cuenta J.J. Benítez en el libro es que, bueno, él tiene un encuentro con este militar, luego de pocas semanas tiene otro encuentro y ya lo encuentra mucho más avejentado, diciendo de que este viaje en el tiempo le generó este salto en el tiempo, le generó un problema de una especie de vejez prematura, ¿no? Sí. Y según cuenta J.J. Benítez, el último encuentro, el último sobre con información, se lo da Laurencio, que era la persona que lo cuidaba, que manejaba el auto del mayor. Porque este mayor vivía, de alguna manera, escapa de Estados Unidos y se va a México, por eso es que lo contacta allí a J.J. Benítez, y Laurencio le comunica en un momento que fallece el mayor, ¿no? Más allá de que, bueno, es la palabra de, como te decía yo, de esta persona que lo cuidaba, ¿no? Pero bueno, habría que ver esta información que me estás dando, diciendo, vos podés llegar a ser, inclusive podría llegar a ser de que esa información que le dieron a Benítez de que había fallecido puede haber sido un error o para despistar o algo. Sí, no estoy segura de esta última parte cuando te decía si estaba vivo, pero hace aproximadamente 3-4 años que fue la última vez que vieron que se compartían información con esta señora que le gusta mucho el tema y también ha viajado,
Y él decía, no puede mentir una señora que en últimas muy interesada en el tema estuvo allí. Lo interesante de la anécdota, más allá si este señor ha fallecido o no, es que ella expresaba y describía el lugar donde Jasón vivía. Y él, su figura, lo que estaba en toda su casa, es Jesús. O sea, yo con esto yo le decía a él, ¿cómo sería lindo poder tener a Jasón en el programa? Porque entendiendo eso, ¿no? De que es un protagonista uno de un hecho que Juanjo no lo regala. Bien, sigamos, era un comentario más de esas cositas lindas que pues, por supuesto, trae a la memoria todo esto y que sin duda es. Yo no tengo duda de lo que Juanjo nos propone. En sí no es lo más importante, como él dice. Él podría haber dado el nombre, inclusive, de Jasón, del militar, pero él considera que se podría haber, desvirtuado la figura, porque todo el mundo iría en busca de ese militar y ver quién era y en qué años trabajó en el gobierno de Estados Unidos o en la NASA, donde fuera, y se perdería el verdadero protagonista, que es Jesús, ¿no? Y el mensaje de Jesús. Él dice, siempre dice Benítez, que quizás antes de que muera iba a dejar ante un notario el material original y el nombre del militar que le posibilitó esta información, como para que uno corrobore realmente que existió este militar y que, como para que cierre todo. Pero lo haría después de él dejar este planeta, JJ, porque considera, como te digo, que se perdería el foco, digamos, ¿no? El foco tiene que estar bien en Jesús y en el mensaje de Jesús, ¿no? Uh-huh. Este segundo audio es la segunda charla que este astronauta, o que Jasón, tiene con Jesús. Esta charla se produce luego de haber ingresado por primera vez a Jerusalén, donde Jesús tiene la primera charla con los fariseos y con los religiosos del templo de Jerusalén, donde él de alguna manera muestra la parte de mayor ira de Jesús, ¿no? Cuando él ve lo que hacen los religiosos en nombre de Dios, con esos templos faustuosos y como de alguna manera creyéndose los poseedores de una verdad, digamos, ¿no? Cuando no es así, el único santo, el único, la verdad la tiene Dios, ¿no? Que él dice también que Dios es cada uno de nosotros, o sea, que es conectarse con eso, ¿no? Así que, bueno, en definitiva, luego de ese momento donde Jesús vuelve, eso está en la Biblia, no solamente están los caballos de Troya. De hecho, si uno se pone a leer los caballos de Troya, no dista mucho de las palabras de Jesús, si uno lee la Biblia con sentido crítico, ¿no? Hay poco de un agregado o de algo que sorprenda, digamos, ¿no? En ese sentido, en las palabras de Jesús. Pero sí, bueno, en esa vuelta, de esa primera entrada a Jerusalén, cuando a la noche vuelven ya para acostarse, Jasón, en el libro, tiene un segundo encuentro donde le puede hacer esas preguntas que uno le gustaría hacerle a Jesús si se lo encontrara frente a frente, ¿no? Bien, entonces de eso va a tratarse este siguiente audio. Así es, Luz. Bueno, antes de irnos al audio, quiero saludar a nuestros amigos que están allí en frecuencia, y no quiero pasarlo ahora porque si no me olvido para el final, los amigos de Diego Galloso, Los Caminos del Peregrino, Carlos Alberto Gallo, y Idia Susana Tereiro, que también nos está escuchando, Pablo Daniel Llanazo, Rosana, y bueno, estos son los que aparecen así como rapidito. Muchísimas gracias por estar escuchándonos. Vamos entonces con el audio, Marito. Vamos adelante con los audios y también un saludo para todos ellos que nos están escuchando, que comparten con nosotros día a día este programa. Un abrazo grande desde acá. Bien, vamos entonces con este audio apasionante, que si ustedes lo pueden buscar, ¿en dónde pueden encontrar todo este material, Mario? Bueno, esto en su momento yo lo recibí porque me lo dio un amigo que lo había comprado cuando había viajado. Yo no sé si se encuentra en la Argentina, pero bueno, por ahí en YouTube hay algunos
algunos audios y después, bueno, si no, en fonolibro se puede, calculo que comprar, aunque no es una empresa que es argentina, pero bueno, nos escucha gente de todos lados, ¿no? Creo que es mexicana o Centroamérica. Lo que pasa es que es un audio que está muy bien hecho, inclusive es un castellano neutral, ¿no? Donde no hay ni la tonada argentina, ni la tonada mexicana, ni la española. Es muy muy ameno escucharlo. Realmente hay es como una película, pero faltan las imágenes. El resto es perfecto. Uno escucha cuando van a un restaurante, voces de fondo, cuando están bajo un árbol, el trinar de los pájaros. Es un audio realmente un libro llevado a casi película, ¿no? Bueno, vamos con el audio entonces. Al comprobar que Jesús de Nazaret se ofrecía gustosamente al diálogo, aproveché la ocasión y le pregunté su opinión sobre aquella tarde. He estado en medio del mundo y me he revelado a ellos en la carne. Les he encontrado a todos borrachos. No he encontrado a ninguno sediento. Mi alma sufre por los hijos de los hombres, porque están ciegos en su corazón. No ven que han venido vacíos al mundo e intentan salir vacíos del mundo. Ahora están borrachos. Cuando vomiten su vino se arrepentirán. Esas palabras son muy duras, tan duras como las que pronunciaste sobre el Olivete a la vista de Jerusalén. Tal vez los hombres piensan que he venido a traer la paz al mundo. No saben que estoy aquí para echar en la tierra división, fuego, espada y guerra. Pues habrá 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. El padre contra el hijo y el hijo contra el padre. Y ellos estarán solos. Muchos en mi mundo podrían asociar esas frases tuyas sobre el fin de Jerusalén como el fin de los tiempos. ¿Qué dices a eso? Las generaciones futuras comprenderán que la vuelta del Hijo del Hombre no llegará de la mano del guerrero. Ese día será inolvidable. Después de la gran tribulación, como no la hubo desde el principio del mundo, mi estandarte será visto en los cielos de todas las tribus de la tierra. Esa será mi verdadera y definitiva vuelta. Sobre las nubes del cielo, como el relámpago que sale por el oriente y brilla hasta el occidente. ¿Qué será la gran tribulación? Vosotros podréis llamarlo un parto de toda la humanidad. Oh, al menos dinos cuándo tendrá lugar. De aquel día y de aquella hora, nadie sabe, ni los ángeles ni el Hijo, solo el Padre. Únicamente puedo decirte que será tan inesperado que a muchos les pillará en mitad de su ceguera e iniquidad. Mi mundo del que vengo se distingue precisamente por la confusión y la injusticia. Tu mundo no es mejor ni peor que este. A ambos solo les falta el principio que rige el universo. El amor. Dame al menos una señal para que sepamos cuándo te revelarás a los hombres por segunda vez. Cuando os desnudéis, sin tener vergüenza, toméis vuestros vestidos, los pongáis bajo los pies como los niños y los pateéis, entonces veréis al Hijo del Viviente y no temeréis. Entonces mi mundo está aún muy lejos de ese día. Allí los hombres son enemigos de los hombres y hasta del propio Dios, que según creencias es Dios justiciero que condena al fuego del infierno a quienes mueren en pecado. Estáis entonces equivocados. Dios no tiene enemigos. Los hombres son hábiles manipuladores de la verdad. Un padre puede sentirse afligido ante las locuras de un hijo, pero nunca condenaría a los suyos a un mal permanente. El infierno, tal como creen en tu mundo, significaría que una parte de la creación se le ha ido de las manos al Padre. Y puedo asegurarte que creer eso
es no conocer al Padre. ¿Por qué hablaste entonces en cierta ocasión del fuego eterno y del rechinar de dientes? Si hablando en parábolas no me comprendéis, ¿cómo puedo enseñaros entonces los misterios del reino? En verdad os digo que aquel que apueste fuerte y se equivoque, sentirá como rechinan sus dientes. Es que la vida es una apuesta. Tú lo has dicho, Jasón. Una apuesta por el amor. Es el único bien en juego desde que se nace. ¿Qué te preocupa? Según esto, ¿qué podemos pensar de los que nunca han amado? No hay tales. ¿Qué me dices de los sanguinarios, de los tiranos? También esos aman a su manera. Cuando pasen al otro lado, recibirán un buen susto. No entiendo. Se darán cuenta que, al dejar este mundo, nadie les preguntará por sus crímenes, riquezas, poder o belleza. Ellos mismos, y solo ellos, caerán en la cuenta de que la única medida válida en el otro lado es la del amor. Si no has amado aquí en tu tiempo, tú solo te sentirás responsable. ¿Y qué ocurrirá con los que no hemos sabido amar? Querrás decir con los que no habéis querido amar. Esos, amigo, serán los grandes estafados y, en consecuencia, los últimos en el reino de mi Padre. Entonces, tu Dios es un Dios de amor. Tú eres Dios. ¿Yo, Señor? En verdad te digo que todos los nacidos llevan el sello de la divinidad. Pero no has respondido a mi pregunta. ¿Es Dios un Dios de amor? De no ser así, no sería Dios. En ese caso, ¿debemos excluir de su mente cualquier tipo de castigo o premio? Es nuestra propia injusticia la que se revela contra nosotros mismos. Empiezo a intuir, maestro, que tu misión es muy simple. ¿Me equivoco si te digo que todo tu trabajo consiste en dejar un mensaje? No podías resumirlo mejor. Tú sabes que mi corazón es duro. ¿Podrías repetirme ese mensaje? Dile a tu mundo que el Hijo del Hombre solo ha venido para transmitir la voluntad del Padre. Que soy sus hijos. Eso ya lo sabemos. ¿Estás seguro? Dime, Jasón, ¿qué significa para ti ser hijo de Dios? Maestro, yo... Yo te lo diré. Haber sido creado por el Padre supone la máxima manifestación de amor. Se os ha dado todo, sin pedir nada a cambio. Yo he recibido el encargo de recordároslo. Ese es mi mensaje. Entonces, hagamos lo que hagamos, ¿estamos condenados a ser felices? Es cuestión de tiempo. El necesario para que el mundo entienda y ponga en práctica que el único medio para ello es el amor. Si tu presencia en el mundo obedece a una razón tan elemental como la de depositar un mensaje para toda la humanidad, ¿no crees que tu iglesia está de más? ¿Mi iglesia? Yo no he tenido ni tengo la menor intención de fundar una iglesia tal y como tú pareces entenderla. Pero tú has dicho que la palabra del Padre deberá ser extendida hasta los confines de la tierra. Y en verdad te digo que así será. Pero eso no implica condicionar o doblegar mi mensaje a la voluntad del poder o de las leyes humanas. No es posible que un hombre monte dos caballos, ni que tense dos arcos. Y no es posible que un criado sirva a dos señores. Él honrará a uno y ofenderá al otro. Nadie que bebe vino viejo desea al momento beber vino nuevo. No se vierte vino nuevo en odres viejos para que no se rasguen, ni se trasvasa vino viejo a odres nuevos para que no se estropee.
ni se cose un remiendo viejo a un vestido nuevo porque se haría un rasgón. De la misma forma te digo, mi mensaje solo necesita de corazones sinceros que lo transmitan, no de palacios o falsas dignidades y púrpuras que lo cobijen. Tú sabes que no será así. Ay, de los que antepongan su permanencia a mi voluntad. ¿Y cuál es tu voluntad? Que los hombres se amen como yo los he amado. Eso es todo. Tienes razón. Para eso no hace falta montar nuevas burocracias, ni códigos, ni jefaturas. Sin embargo, muchos de los hombres de mi mundo desearíamos hacerte una pregunta. ¿Podríamos llegar a Dios sin pasar por la iglesia? ¿Es que tú necesitas de esa iglesia para asomarte a tu corazón? Mucho antes de que existiera la tribu de Leví, hermano Jasón, mucho antes de que el hombre fuera capaz de erguirse sobre sí mismo, mi padre había sembrado la belleza y la sabiduría en la tierra. ¿Quién es antes, por tanto, Dios o esa iglesia? Muchos sacerdotes de mi mundo consideran a esa iglesia como santa. Santo es mi padre. Santo seréis vosotros el día que améis. Entonces, y te ruego que me perdones por lo que voy a decirte, esa iglesia está de sobra. El amor no necesita de templos o legiones. Un hombre saca el bien o el mal de su propio corazón. Un solo mandamiento os he dado, y tú sabes cuál es. El día que mis discípulos hagan saber a toda la humanidad que el Padre existe, su misión habrá concluido. Es curioso. Ese padre parece no tener prisa. En verdad te digo que él sabe que terminará triunfando. El hombre sufre de ceguera, pero yo he venido a abrirle los ojos. Otros seres han descubierto ya que es más rentable vivir en el amor. ¿Qué ocurre entonces con nosotros? ¿Por qué no terminamos de encontrar esa paz? Yo he dicho que a los tibios los vomitaré de mi boca. Pero no trates de consumir a tus hermanos en la molicia o en la prisa. Deja que cada espíritu encuentre el camino. Él mismo, al final, será su juez y defensor. Entonces, todo eso del juicio final... ¿Por qué os preocupa tanto el final si ni siquiera conocéis el principio? Ya te he dicho que al otro lado os espera la sorpresa. Tengo la impresión de que tú resultarías excesivamente liberal para las iglesias de mi mundo. Dios es tan liberal como tú dices, que permite incluso que te equivoques. Ay de aquellos que se arroguen el papel de salvadores, respondiendo al error con el error y a la maldad con la maldad. Ay de aquellos que monopolicen a Dios. Dios, tú siempre estás hablando de Dios. ¿Podrías explicarme quién o qué es? Dudo que exista muro, corazón o distancia que no pudiera ser alcanzado por semejante fuerza. ¿Puedes tú explicarles a estos de dónde vienes y cómo? ¿Puede el hombre apresar los colores entre sus manos? ¿Puede un niño guardar el océano entre los pliegues de tu túnica? ¿Pueden cambiar los doctores de la ley el curso de las estrellas? ¿Quién tiene potestad para devolver la fragancia a la flor que ha sido pisoteada por el buey? No me pidas que te hable de Dios. Siéntelo. Eso es suficiente. Voy bien si te digo que lo siento como una energía. Vas muy bien. ¿Y qué hay por debajo de esa energía? Es que no hay arriba y abajo. El amor, es decir, el Padre,
lo es todo. ¿Por qué es tan importante el amor? Es la vela del navío. ¿Qué es el amor? Dar. ¿Dar? ¿Pero qué? Dar. Desde una mirada hasta tu vida. ¿Qué podemos dar los angustiados? La angustia. ¿A quién? A la persona que te quiere. ¿Y si no hay nadie? Eso es imposible. Incluso los que no te conocen pueden amarte. ¿Y qué me dices de tus enemigos? ¿También debes amarles? Sobre todo a esos. El que ama a los que aman ya ha recibido su recompensa. Maravilloso, Mario. Sí, la verdad que sí, esas preguntas, viste, que salen, que es lo que uno quisiera hacerle, ¿no? Mm. Todos los caballos de Troya, hasta el número 9, tienen unas charlas impresionantes entre ellos, ¿no? Que terminan siendo amigos, porque en el texto Jesús es el único que sabe que Jasón no es de esa época, digamos, ¿no? De los años 30, del año 30 de nuestra era, ¿no? Del año 30 después de Cristo. Para el resto era uno más, un extranjero que había venido, pero él conocía, ya desde el primer momento que lo vio, conocía que venía de otra época, y lo tomó como un apóstol más, ¿no? Supuestamente como que nos iba a traer una información en esta época, ¿no? Y bueno, eso es una cuestión de creencia, o de si alguien cree que es posible que se haya logrado ese salto en el tiempo. Acá se ha hablado de Tesla, hemos hablado con Andrew Basiago, con Laura Eisenhower, que nos han contado algo muy parecido, pero bueno, con el planeta Marte, como que esta tecnología está, y hace bastante tiempo que está. O sea que bueno, pero como te decía, eso es lo de menos cuando acaba por delante un mensaje que es muy simple. Yo en esto me hago partícipe de las palabras que te decía Gustavo Giannini el viernes en la FM Astral, cuando vos le preguntaste qué le llevaba toda esta época de la Pascua y cómo lo vivía él. Y él te decía, no hace falta grandes traductores, el mensaje es muy simple, lo puede entender hasta un niño. Lo difícil es cumplirlo, es que eso que Jesús nos trajo, esa información o esas soluciones, llevarlas a la práctica, ¿no? Porque en el primer audio dice, la vida es como un puente y hay de aquel que construya sobre el puente. Nadie construye sobre el puente. O sea, no vinimos a agarrarnos acá como una persona que no se quiere ir, ¿no? Y quedarse en esta vida para siempre. Es un pasaje nada más. En ese pasaje hay que cumplir, o que tratar de dejar un buen papel, ¿no? O sea, dentro de todo, humano, un buen proyecto humano. Y luego, nada más que eso, sentir que lo que nosotros le hacemos sentir a los demás, los otros lo sienten porque son personas como nosotros que están en este plano igual y sufren como nosotros, y también todo lo que nosotros podamos hacerlo lo sienten como propio, ¿no? Así que es fácil, pero es difícil después cuando nos metemos en el día a día, llevarlo a la práctica, porque la misma vida tiene eso de que nos hacemos en el momento carne en lo que vivimos y ya nos olvidamos de esto, o lo recordamos, pero nos es difícil llevarlo a la práctica. Por eso es que existe la maldad como la conocemos, y existe todo esto que, bueno, más allá de que alguna persona por ahí que es religiosa y lo puede sentir como una ofensa esto que estamos diciendo, pero Jesús no tomaría partido por ninguna religión en particular, porque son diferentes caminos de llevarlo a él, al mensaje que Jesús trajo, pero muchas veces el hombre construye, como decía en la parte del audio, jerarquías, estructuras, niveles, palacios. Nos perdemos en eso, nos perdemos en la gran basílica de 50 metros de alto y con la labrada perfecta y todo eso, y nos olvidamos de llevar a práctica el mensaje, que es lo más importante. Que no tanto la estructura edilicia y todo ese tipo de cosas que el humano
Muchas veces se pierden eso, ¿no? En el puente, como dice él, en el audio 1. Así que bueno, interesante para reflexionar. A mí me queda más cómodo y a muchas personas un Jesús así, más cercano, más próximo, que bueno, que en definitiva, como te decía yo, si volviera en este momento, por tantas religiones que hay, ¿cuál de ellas quedarse? Y decir, bueno, esta es mi sucursal oficial, por decir una forma. Eso sería imposible, Luz, es imposible, y creo que se puede llegar a Dios desde la intimidad de cada uno. Si las religiones nos venden un paquete completo y nos permiten a lo mejor acceder a un Jesús que por nuestros propios medios no podemos llegar, bienvenido sea, y si a alguna persona le viene bien eso, estaría perfecto, pero creo que no es necesario. Uh-huh. ¿Sabes qué otro de los, como para sumar a tu comentario, cuando uno escucha este que acaba de pasar, este audio, con qué sencillez nos describe un concepto de una palabra que ha sido tan manoseada, tan maltratada, tan manipulada como es la palabra amor? Porque él la sintetiza de una manera, sencilla, simple, es dar. Mientras que hoy, Dios, son 7,000 millones de habitantes en este planeta que describen, que conceptualizan y que enamoran con una palabra que es totalmente lejana a la que nos han involucrado, ¿no?, en este planeta. Amor es dar, sencillo. Es muy sencillo, el mensaje es muy sencillo, Luz. Sí. Hay muchas veces que uno escucha espiritualistas que venden este mismo mensaje disfrazándolo de otros colores, y no es necesario, o sea, ya el mensaje fue dado. Nadie en este planeta hoy está ofreciendo una alternativa diferente a la que Jesús dio en sus años acá en la Tierra. O sea, son diferentes palabras, diferentes formas, seres espirituales que hacen bien con ese mensaje, pero en definitiva no están aportando nada distinto, no es nada más que una fachada diferente, ¿no? Así es, Mario. Bueno, me parece que para dejar pensando a nuestros oyentes, para ponerles un poquito de tarea, esa es la intención de Alternativa Extraterrestre en esto de hacer docencia, busquemos, informémonos, hay muchísimo sobre esto para seguir en el debate, y seguramente una de las intenciones de Caballo de Troya es romper con este paradigma y con estas con el paradigma al cual se nos estableció desde hace miles de años un límite en nuestro pensar, ¿no? Seguramente alguna vez sabremos exactamente qué pasó en ese momento en que Jesús pasó por este planeta, pero por lo pronto esto nos da otra luz. Por supuesto, sí. Además, una cosa que me gustaría decir, que tampoco estamos diciendo lean Caballo de Troya, si quieren hacerlo, se puede llegar a Jesús de diferentes ramas, de diferentes maneras, hay muchos libros, y simplemente leyendo la Biblia con el corazón abierto y con la mente abierta, digamos, no sin bloquearse con nada, creo que van a recibir el verdadero mensaje, ¿no? También, uh-huh. O sea que eso en definitiva, creo que a mí por lo menos estas fechas de Pascua me llevan siempre a volver sobre estos temas, ¿no? Uh-huh. Pero hay diferentes formas, hay gente que me cuenta, yo vi tal película, y está bien, porque de diferentes maneras se puede llegar. De hecho, nombramos el libro Durantia es muy buen libro, y yo considero que es un mensaje revelado, o sea que es muy cierta, y de hecho J.J. Benítez, cuando él lo tratan de plagio, él, bueno, dice que el libro lo lee después de Los Caballos, porque, bueno, se armó tanto revuelo, porque había personas que en España lo acusaban, pero bueno, legalmente a él nadie le pudo demostrar nada, que de hecho él consideró a esas personas que le estaban haciendo una ofensa moral, y de hecho los demandó por eso a esa persona, ¿no? Uh-huh. Y bueno, salió totalmente libre de culpa y cargo de que Los Caballos de Troya no están plagiando nada. Pero en definitiva, cuando a él le preguntan qué opinás de Durantia, él dice que es una muy buena información, que no dista mucho en realidad de lo que él escribe, porque lo considera también de una buena fuente, ¿no? Lo recomienda, es muy buena información. Sí, es así, Mario.
Insistimos, este es un aperitivo, este es un previo para que la gente, si no ha tocado el tema, no lo ha encontrado en este sentido, bueno, que sirva para que vean otras intenciones basadas en fuentes que, por supuesto, nosotros entendemos que son muy fieles, que a las cuales podemos referenciar. Entiendo, Mario, que hemos dado en esta hora una visión a algo que por este calendario ortodoxo nos invita a encontrarnos, que es la fecha en que Jesús ha sido crucificado, cosa que también queda ahí en la duda, porque no tenemos exactamente muchísimas fechas exactas. Este calendario ortodoxo no significa que sea el real, el verdadero, pero simplemente tomándolo como referencia, está bueno hacer un recuerdo, un en el recuerdo a Jesús el crucificado, que mucho también hay para decir, ¿no, Marito? Sí, el crucificado y el resucitado también, que es tan importante o más importante que la crucifixión, ¿no? Así es. Bien, todo lo que ustedes quieran aportar desde los comentarios, bienvenido sea. Siempre hay un espacio para comentar lo que ustedes aportan. Y en ese lugar quisiera comentar lo que nos dice Acuarido en el chat del stream, que nos dice, Luz, hace un par de años en una charla que brindó Rafa Pal en Buenos Aires, una señora del auditorio le comentó que ella era amiga personal de Juanjo Benítez, y que él le había dicho que también él, o sea, Juanjo Benítez, había viajado a la época de Jesús y lo había conocido. Rafa Pal se quedó muy sorprendido, como todos los que estábamos allí, y dijo que si tenía oportunidad de entrevistar a Juanjo Benítez, le preguntaría. Y bueno, nosotros también, ni bien lo tengamos enfrente a Juanjo Benítez, si se nos da la oportunidad, es una muy buena pregunta, dado el comentario de la amiga, ¿no? Sí, sí, sería una buena pregunta, pero yo sé lo que te iba a responder, que no, que él no, que él simplemente, yo se lo he escuchado muchas veces que le han preguntado y él siempre dice que él, de hecho él tampoco puede asegurar que el viaje se produjo, simplemente él dice que un militar le facilita los folios de lo que él le llama la fuente principal de los caballos de Troya, que sería la estructura donde la que él se basa para escribir el resto, ¿no? Pero el resto también tiene muchas cosas que él ha ido investigando por su propio lado y le ha agregado y la ha adornado con su capacidad, ¿no? Pero más allá de eso, él dice siempre que bebe de una fuente principal que es unos escritos, un diario escrito por un mayor del gobierno de los Estados Unidos, que estuvo en las Fuerzas Aéreas, y que según lo que ese mayor le dijo, en un experimento viajaron en el tiempo y estuvieron acompañando a Jesús en dos oportunidades, o sea, en esta última etapa de la vida de Jesús, los últimos días, y luego hacen otro salto más adelante, que bueno, que eso se refleja en los próximos caballos de Troya. Recordad que son 9 caballos de Troya, y se agrega el libro que se llama El Día del Relámpago, donde cuenta ya no, digamos, la vida de Jesús, sino cómo termina todo el proyecto militar de los Estados Unidos y la historia de Jasón y Eliseo, que son los dos astronautas que viajan, ¿no? Jasón es el que se encuentra, el que en el primer viaje se entremezcla con Jesús, y mientras tanto Eliseo está dentro de la nave comunicándose continuamente con vía inalámbrica, digamos, con una especie de comunicador que tenía en el oído Jasón, con la nave, donde le va pidiendo información sobre palabras que no conoce, sobre cosas, y él le va continuamente asistiendo en ese viaje. Así que bueno, eran dos los astronautas. Bueno, ese último libro, El Día Relámpago, cuenta en detalle cómo termina esa misión, tiene que ver ya con la parte más mundana de cómo termina ese proyecto militar, ¿no? Bien. Bueno, Mario, para ir cerrando, agradecerte por supuesto este espacio, esto que hacemos los lunes, en el recuerdo de no solamente los casos OVNI, porque alternativa extraterrestre es mucho más que eso, y hoy habernos encontrado un poco
recordando y entrando en esta vida tan fascinante que es la vida de Jesús. Tus palabritas para cerrar el programa, agradecerte como siempre y aprovechar, por supuesto, a todos los amigos que participan allí dentro de las redes sociales. Muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos, Mario. Bueno, Luz, muchas gracias a vos. Un saludo grande para todos. Espero que lo más importante, que esas palabras, esas dos audios, resuenen en las personas y que les haya servido y que luego sigan investigando y sobre todo aplicando alguna de esas cosas en la vida de todos los días, digamos, ¿no? Así que, y será hasta el lunes que viene, Luz, y nos encontramos con algún otro tema o con noticias, veremos cómo se plantea la semana el lunes que viene con todos nuestros amigos. Feliz noche. Gracias, Mario. Muchísimas gracias, como siempre. El aire atrás de bambalinas nos acompaña, pero también los lunes está aquí presente. Familia, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos vamos yendo sabiendo que mañana... I hope that you will love.